desde la calle El Oro a orillas del río Guayas, donde se están ejecutando los trabajos de reconstrucción del puente que conecta la ciudad de Guayaquil con la isla Santay. Este tramo de esta obra turística para la ciudad fue derrumbada por una embarcación pesquera el pasado 12 de octubre. Está prácticamente instalada la que sería la base de la losa del puente en el tramo que se cayó, esto es desde la orilla de Guayaquil hacia el centro del río. Han pasado 7 meses desde que este tramo fue derribado por la embarcación pesquera Patricia. Después de esta situación, la gobernación y el Ministerio del Ambiente, entre otras instituciones, coordinaron una serie de actividades para que las personas que viven en la isla Santay no se queden incomunicadas a la falta del puente. Entonces se habilitaron muelles en el malecón Simón Bolívar y muelles en la Caraguay para que los pobladores de la isla Santay puedan ir y venir para dotaciones básicas, entre otras cosas. Al momento vemos que los trabajadores en la orilla del centro del río están haciendo labores de soldadura. Hemos intentado acá acceder a la obra para poder hablar con algún técnico y que nos explique en detalle los trabajos que se están ejecutando. Sin embargo, se nos ha comunicado que para aquello tenemos que tener una autorización de la Subsecretaría Marino Costera. Al momento podemos ver que ya la estructura, la base de donde se asienta la losa del puente, está prácticamente asentada entre los pilotes sobre el río.